Las siguientes frases fueron pronunciadas por Jair Bolsamaro, el flamante presidente de Brasil, cuarta democracia del mundo. El error de la dictadura fue torturar en vez de matar. A los hijos homosexuales se les puede corregir a palos. Los negros no saben ni procrear. No te violaría porque no te lo mereces. Dedicado a su compañera de partido en el Parlamento, María del Rosario. El que dice estas cosas, Sanaro, pues, es llamado el Trump tropical. Aunque después de oírle, más bien se diría que Trump, a su lado, parece Olof Palme. ¿Cómo llega al poder de la primera economía de América Latina y una de las diez más importantes del mundo un hombre así? Pues sube de la mano del tándem formado por la gran depresión económica y la gran corrupción. Sí, la gran depresión económica pone la estopa, la corrupción pone la chispa y salta el fuego. Conocen la historia, tras 11 años de esplendoroso crecimiento en Brasil, se produce la caída, como consecuencia de muchas cosas, la bajada de los precios de materias primas, el paso atrás de China, hubo de todo, hasta una gran sequía, y con la fuerte depresión, que fue muy fulminante, pues la inflación, el paro, eh, la desesperación, la ira y la furia, como consecuencia de la corrupción, porque en efecto... Los escándalos, sobre todo el mega escándalo del gigante Petrobras, en el que estuvieron implicados decenas de políticos y también las más importantes compañías de ingeniería y de construcción del país, que llegó a picar al propio Lula, provocó yo la definitiva. Recuerdo hace tres años, en un artículo del diario El País, Julio María Sanguinetti, el expresidente de Uruguay, decía... El terremoto de Brasil tiene un epicentro y el epicentro es la corrupción, en el centro la corrupción fue el gran desencadenante de esa furia. Llegó el fuego y con el fuego los bomberos, como tales se presentan Bolsonaro y los suyos. Bolsonaro con sus dos lugartenientes para la economía Paulo Guedes, el Chicago boy. criado en la escuela de Milton Friedman, que llega con un programa económico ultraliberal y a su lado Hamilton Mourao, que va a ser vicepresidente, un ex militar, ex general retirado, nostálgico de la dictadura, que promete mano durísima para que todo esté bajo control. Así se llega. Y también utilizando las técnicas de las nuevas redes sociales. Porque observen este particular detalle. El mitin de clausura de la campaña electoral del candidato derrotado, de Fernando Haddad, lo hizo en una favela. Y eh, Bolsonaro lo hizo en su casa, a través de las redes sociales. Tiene 15 millones de seguidores en Facebook, en Twitter y en Instagram. Así que la llegada de Bolsonaro nos hace. Hay mucho que lamentar, hay mucho que temer, pero también hay mucho sobre lo que meditar.